Hola, queridas personas, buena gente que estáis aquí conmigo, bienvenidos a este canalet. Bien, vamos a ir rápidamente al grano, porque es un vídeo un poquito largo, ya que hay primero una exposición de lo que, en qué situación estoy ahora, en qué punto estamos. Y luego, pues un poquito de historia que es más bien largo y espero que además de largo os sea entretenido y didáctico si puede ser. Hay, como dice la propia palabra, hay mucha historia. Bien, primero es lo primero. Estoy en una sesión de Ardour, estoy ya con una composición totalmente importada del secuenciador antiguo y ahora entro en detalles. Será parecida, pero nunca va a ser igual ya. Como sabéis, los instrumentos de Ardour son los que son. Yo poseo lo que tengo. Los instrumentos de un DAW privativo, a su vez, todos los que con él van con él, lo que conlleva, son privativos y no permiten de alguna manera ser exportados a otro DAW, ni siquiera dentro del sistema Windows. Son tan privativos que al ser propios de ellos, del mismo fabricante del DAW, no permite que sean utilizados, ya digo, dentro de Windows en otro DAW. Por ejemplo, en mi caso estoy en Samplitude Pro Equids, digamos, en la versión que me quede en su momento, ya no la volví a actualizar más. Y si lo prefieres pasar, yo que sé, a un Cubase, a un Ableton Live, pues no te va a reconocer ni uno. Se quedan dentro de este programa, dado que no es un plugin que tú has adquirido aparte. Normalmente será, como os expliqué aquella vez, un de tipo TLL, y por lo tanto, en este caso, ya Bridge aquí sí que me reconocería estos plugins que son, digamos, de fabricantes genéricos, y por lo tanto, pues son tipo DLL. En el caso de aquí ya sabéis que utilizo bastante el K-Rig y otro par de ellos que ahora no viene al caso, ya los probamos en su momento. Bien, situación, como os decía, aquí podéis ver uno de los plugins con los que me encanta trabajar. Una vez ya, gracias a compañero Calamarines, pues descubrí este tipo de plugin, los Calf. En ese caso he escogido el ecualizador de 12 bandas y esto está instalado, bueno, instalado, está, digamos, incrustado en el máster. ¿Por qué en el máster? ¿Veis? Lo tengo aquí en el máster, porque, haciendo un inciso, ya sabéis que yo no soy músico, soy un aficionadillo del 3 al cuarto en estos, digamos, en estos aspectos que veis aquí, y muchísimo menos entiendo de ingeniería de audio. Eso es un tema muy difícil, hay que tener mucho oído y tener otras cosas que yo no tengo, evidentemente, ni experiencia ni nada. Por lo tanto, pues masterizar, cuando tienes ya todo tu montón de pistas aquí, ya sea de audio puro y duro o de MIDI, como es el caso de aquí. Aquí, como podéis ver, pues tengo el Zebralet. ¿Veis? Lo tengo, se me arranca en el otro monitor. Y ahora aquí, pues aprovecho yo ahora para ya convertirme en señor Lilliput. Y así, pues ya no os molesto tanto. Intentaré darme prisa de la idea. Esto quizá ya es mejor dejarlo para otro momento. Vamos a pasar primero a hacer un poquito de boca. A ver qué tenemos por aquí. Creo que el audio lo tengo bastante bien, lo que sería lo que sería el audio de escritorio, y a ver qué pasa por aquí. Bien, os habéis quedado, ¿no?, con esta primera entrada de lo que sería
que yo lo he titulado La intro del gato difunto, y ahora voy a entrar ya, quizá ya olvidarme ya un poco de lo que sería, en lo que es Arthur en sí, y entrar en lo que os he comentado antes, la historia. Y la historia es esta. En su época pretendía hacer una especie de, digamos, de, por decirlo de alguna manera, que suena muy rimbombante, demasiado serio entre comillas, como una especie de requiem, un requiem sobre el requiem del gato difunto se titulaba. Ya ahora mismo lo que pretendo hacer, el proyecto, se titula Suite del gato difunto. Suena quizá pues más cómico y no tan rimbombante. Sí que viene de gatos que hemos tenido, que han fallecido por distintas causas, como es lógico. Y esto es todo un descarte, pero bastantes descartes. Empecé, por ejemplo, la obertura, por decirlo de alguna manera, que es la que nos atañe, que es lo que estoy ahora transcribiendo al audio y mejorándola, dado que en el 2013 seguramente no tenía la experiencia, no es que haya ganado mucho tampoco ahora, en el 2023. Ahora vamos cuesta abajo también y ya veremos. Y entonces había una abertura, había una parte muy grimoria, muy lacrimosa, que serían las nanas de la UCI o nanas de la unidad de cuidados intensivos, aquello que te imaginas, el gato lo han atropellado pero no está vivo, no sé qué, y al final pues ya os adelanto aquí, según los movimientos musicales que yo me he inventado, pues el gato se muere. Aquí hay una cantata en que los... básicamente la idea es todos los gatos van al cielo. Aquí en la carretera mata gatos, que esto también, ya digo, viene de todo, de descartes que no los encontraréis en SoundCloud ni en ningún sitio. Lógico, se descartaron en su época, me han estado durmiendo, digamos, todos los masters estos en mis copias de seguridad. Yo digo, vamos a mejorar esto, vamos a recuperarlo, todo lo que pueda transcribir a base de pistas MIDI, pues lo puedo hacer con el secuenciador antiguo, lo salvo en MIDI, y en cuanto a lo que son los samples de audio, no tengo ningún problema, porque toda la librería de audio está a buen recaudo en un disco duro externo, más otra copia de seguridad en otro disco que tengo por ahí. Por lo tanto, no se me está perdiendo nada de la librería de samples que tengo. Y ahora vamos a abrir un poco, vamos a escuchar un poco de esto. Vamos a ver... si lo hacemos más pequeño. Bueno, como habéis notado, empieza igual, los maullidos sintéticos de gato los logré mantener, dado que estos son, están sampleados, digamos, muestras de, en forma de onda, por lo tanto no hay ningún problema. Y como podéis también haber observado el oído, ya me he cargado esta... ritmo machacón de bajos, bajos los he cambiado y es un largo etcétera. No voy a entrar en más detalles para no aburriros. Lo que sí comentar esto, y lo podéis ver, caray, electro lunch, dance, y aquí, que por lo que sea, no me acuerdo de ponerlo, pero me parece que... está basado, no sé si en tecno o en variantes, más de lo mismo. ¿Y de qué me viene a mí todo esto? ¿Por qué me gusta el tecno? ¿Por qué me encantan a mí estos sonidos sintéticos? El mundo de los sintetizadores. No tengo ningún sintetizador por varias razones. Una de ellas es que ya os he comentado muchas veces, no sé tocar un instrumento, hay que ponerse las pilas. Y quizá, pues a lo mejor, pues ya digo, con el teclado aquel que sea muchas veces, que aquello no es un sintetizador, repito, pues con eso, pues para probar notas, acordes, etcétera, me sobra. No me hace falta un sintetizador, por caro, no tengo ahora, digamos, el tiempo para aprender, aunque esto nunca se puede decir, siempre hay tiempo para todo, según dicen. Y
Ahora mismo vamos a ver en las fuentes en que yo bebo para tener siempre esta preferencia por lo que sería en definir una sola palabra por el tecno, aunque el tecno es un término muy amplio. Y sí, como os decía, ¿de dónde vienen las fuentes de donde bebo? Algunas fuentes son muy antiguas, ya muy largas. Por ejemplo, se me ocurre aquí Peter Baumann, del año 1976. ¿A alguien le recuerda algo esta carátula? Estos, pues ya este señor o señores, ahora mismo no tengo aquí su biografía ni voy a entrar en detalles o el vídeo se me puede hacer de una hora. Pues digo, Virgin Records, 1976. En aquella época, pues los sintetizadores de la época y un disco que a veces, si puedo, revisito. Por suerte creo que lo tengo salvado en MP3 y aún lo puedo escuchar. Por aquí no es que fuese muy fan de él. Tengo por ahí algún disco más, pero no quiero sacar todos. Pero Mike Oldfield es para tener en cuenta también, al menos en mis fuentes privadas donde bebo. En aquella época también era muy famoso, cuando éramos jóvenes, este disco mismo ya es del año 83, a ver, son sus casi 40 años, y en aquella época pues se juntaban pues una serie de señores con los sintes de la época y esto se titula Tecnofonía, si no lo veo mal, ya digo, el título está. Y se llamaban estos dos señores, pues, Quinta Estación. No sé nada de ellos, pero la ventaja es que estaba todo pasado a sintetizador. Pues, por ejemplo, basado sobre la marcha turca, o otra basada sobre el toreador de Carmen, otra mismo basada para Elisa. Lástima que no os pueda poner nada, aparte que saltaría el copyright, pero otra rareza a tener en cuenta dentro de las fuentes en que yo me baso o me gusta para cuando hago mis músicas. ¿Cómo no? Lo tengo todo por aquí. Sé que se me va a alargar el vídeo, pero vale la pena. ¿Quién es este señor? Pues Jean-Michel Jarre, tenemos el famoso Oxygen, como no, pues Equinoxe, este cree que era el Magnetic Fields famoso también, anda que no gaste disco aquí, no sé ni si tiene la funda, Casa Pulidor, no sé ni si existe esta discográfica, El Zoolog, y aquí hay unas etiquetas con su precio en pesetas de la época, aquí está. Vaya, 1100 pesetas de la época, no está nada mal, carillos para la época. Tecno español, pues ¿quién no ha ido a hablar de estos señores? Azul y negro, la edad de los colores. ¿Y qué hay aquí en la edad de los colores? Pues la que los hizo famosos en una vuelta ciclista a España. Me estoy volviendo loco, no queda paz, televisión, no controlo nada, la Torre de Madrid, hostia, Catedral de Sal, madre mía, qué tiempos aquellos, con el Me estoy volviendo loco, sobre todo, que nos hizo famosos, The Night, La Noche, y si no recuerdo mal, por aquí había no sé qué, ahora estoy hablando memoria, pero había una música que la utilizaron en un famoso concurso de televisión española hace muchísimos años. ¿Qué más tenemos por aquí? Suspense, también lo hizo famoso. Mercado Común. Aquí tenéis a los dos miembros originales de Azul y Negro. Y cuando se separaron, yo aún seguí teniendo contacto con Carlos Basso y gracias a su discográfica pues tengo todo lo que sacaron a posteriori. Todo esto es Azul y Negro, pero Azul y Negro con la voz cantante nada más de Carlos Basso. Este es el primero que sacaron, si no recuerdo mal, después de la separación. Años más tarde, creo que Carlos Basso es el que tiene, digamos, el nombre registrado, y se juntó con este señor que creo que se llama José Antonio Álvarez. Aquí no sé si lo veréis, no sé si se aprecia muy bien,
es el que está de pie, Carlos Basso es el que está aquí sentado, aquí ya talluditos, ya bastante, ya iba a decir ancianos, pero no tanto. Y ya digo, a algunos que estén en el mundillo, sobre todo la gente de Hispasonic, pues José Antonio Álvarez, no sé si aún es, pero era el editor, creo, de Computer Music, una revista que mientras duró, pues yo me la hice, y gracias a esta revista con los CDs que regalaban, pues tengo también otro montón de samples también. Y no quería olvidarme, y aquí tengo otro montón de long plays, aquí están, es un otro montón de mi época, de joven. ¿Y quién no se podía olvidar de Ralph Hutter, que es este de aquí, y Florian Schneider, los fundadores de Kraftwerk? Florian Schneider, ya hace creo un par de años que murió, si no voy errado en su autobiografía, era el miembro serio de Kraftwerk. Y sí, señores, pues también me hice con Kraftwerk en su momento. Aquí, por cierto, antes de que se me olvide, estamos hablando del año 1973. Yo aún tenía que hacer la mili. Aquí fue cuando sacaron Autobahn. Fan is de Autobahn. Y Radioactivity, el original. Y este sí que tengo muchos recuerdos porque, para los que sepan de qué va la película, y aquí en España yo estaba haciendo la mili. Así que fijaos. Luego fue cuando sacaron ya Trans Europe Express. Aquí ya tenemos a los otros dos ya en Discordia, que aunque estén como Kraftwerk, eran simples asalariados, y eso está así en su biografía, es lo que hay. Ahora, por el nombre, creo que, vamos a ver, solamente ponen los miembros fundadores, Florian Schneider y Ralph Hutter. Ahora sí, de memoria se me ha olvidado bastante quiénes son, pero este de aquí aún tengo alguna discografía de él por libre a posteriori también. Bueno, no nos olvidemos de Man Machine. Luego ya sacaron Electric Café, no sé si lo tengo mezclado, no sé si... Sí, creo que este es el que vino primero, los famosos ya caretos ya hechos con unos ordenadores de la época, Blender o con lo que fuera, Computer Worlds, aquí los tenéis, bueno, Tour de France, Kraftwerk The Mix y algunos CDs más que tengo por aquí de Kraftwerk. Por lo tanto, amigas, amigos, ahora veis de dónde me viene a mí incidir en ciertos estilos, incidir en esta técnica de sintetizadores, me encantan. No puedo tenerlos físicamente, falta de espacio, falta de tiempo y falta de dinero, por lo tanto son carísimos los sintetizadores, incluso algunos de segunda mano no bajan de precio. Aparte, tampoco, he dicho muchas veces, yo no sé tocar un instrumento, me debería poner las pilas para aprender y no es el caso tampoco. Y por lo tanto, gracias, y voy besando por donde caminan los inventores de los DAWs. Y ahora, basándonos más bien en Ardor, pues también voy besando por donde caminan, porque gracias a un DAW, tú no eres músico, yo tampoco, pero si te metes, tú puedes hacer tu propia música. Y de eso se ha tratado, y por eso mismo, pues dentro del mundillo GNU Linux, pues intento, pues de alguna manera, pues pasaros este interés, pasaros de alguna manera todo lo que me concierne yo pueda aportar en este mundillo. Y ahora, pues ya sabéis cuáles son las fuentes.
Hay otras, pero no voy a sacar parte de una discografía que, pobrecita, tampoco ahora puedo escuchar, dado que no dispongo de un giradiscos, y ya veremos esto si vale la pena. De momento, aún gracias que podemos escucharlo por CD. Y bien, eso es todo. El próximo vídeo, sí ya, será para explicar más o menos cómo ha ido todo el tema del intro de la obertura El gato difunto, y escucharla bien. No está masterizada aún, no está hecha bien la remezcla. Repito, falta ecualizar muchas cosas, hay que pulirla mucho, y si no nos quedaría una porquería hablando en plata, como la muestra que hice no hace mucho, en unos vídeos anteriores ya de... Más que nada para aportar que es cuál de las muchas cosas que puede hacer un DAW, un secuenciador, pues una de ellas es hacer tus mezclas. Eso es todo, amigas, amigos. Os espero en el próximo vídeo Ardour Musical. Hasta pronto.